1745, the Highland spirit had revived. MacDougall and MacDonald there, the clans had come from everywhere, singing. I smell the blood of an Englishman. Buenos días a todos, nuevamente Sabores Compartidos por la Cantalla de la 50. Más o menos. Muy buenos días a todos, esto es Sabores por Pantalla. ¿Para qué hay pantalla? No digo más, dale. Yo digo que lo empiecen así, ¿viste? Ya está. Hola, ¿cómo les va? Este Sabor es compartido con Leti Polvi. ¿Cómo estás? Todo bien, ¿vos? Ahí nomás quedé con la con el saludo. ¿Cómo bien. Andas vos? Bien, bien, sí. Hoy traemos dos recetas fáciles. Súper. Súper fáciles, ¿eh? Pero linda, me gusta también la combinación. Ricas. ¿Qué tenés vos? Yo voy a hacer unos cuadraditos de limón. ¿Cuadraditos de limón? Sí, hey, yo conocí los redonditos de ricota. Dos cuadraditos de limón. Podés hacerlo en cualquier otro formato, pero a mí me gustan los cuadraditos, lo hago cuadradito. O sea, vos querías hacerlo cuadradito, pero se pueden hacer los triangulitos, los hexagonales de limón, puede ser también. Sí, vos hacer lo que quieras. Lo que quieras, los ovalados de limón, está perfecto. Sí. Yo voy a hacer una tortilla de papa, tortilla española. Ah, bien, ¿y qué tiene de diferencia? Que le voy a cambiar el acento. Lógicamente, hoy voy a hablar todo así. Bueno. Van a hacer patatas. ¿Patatas? ¿Ah? Vamos a hacer un... A ver, una clásica tortilla. Nosotros decimos tortilla de papa, es tortilla española. Y vamos a ver el proceso, cómo se hace. Porque, bien. Por ejemplo, mi mamá le hace una forma que me encanta, la tortilla de mi mamá me encanta. Pero ella agarra y le blanquea las papas en agua. ¿Sí? ¿Vos no? Después, no. Yo la vamos a hacer, digamos, si vos querés que yo te diga cómo la hago. Hay que ver el ¿cuándo programa. Hago tortilla? Cuando hice papas al horno y me quedaron las papas. Generalmente cuando hago papa al horno hago bastante, entonces el otro día hago tortilla. Pero ahora pero es más rica cuando es frita la papa. Sí, sí. Tiene otro sabor. Sí, la fritura, sí, no hay nada que hacerle. Oh, ¿querés que arranque yo? Pará. Tenemos que mandar vos un saludo. ¿Un saludo? Un saludo. ¿A quién? Para Cacho y Norma Coria. Sí. Que no se pierden ningún programa y les encanta el programa. ¿Le mandamos un saludo? Sí. Dale, entonces mirá, para Cacho y Coso. Cachi Norma, ¿cómo les va? Le habla Martín Montenegro. Este saludo para ustedes. Sí, lo vemos siempre. Muchas gracias. ¿Ah? Sí. Listo. Nos puede seguir en las redes también. Sí, obvio. Como obvio. Leti.cocina, Leti.álvarez. Martín. Y Leti lo pone en el punto Facu. No. Leti.álvarez, Leti.cocina, Polvi Montenegro. Polvi Montenegro soy yo, ¿no? No sé, no, si vos me no sabes. Me confundo con el Gmail que es Polvi Labura. Ah, mi bien. Gmail es Polvi Labura. Polvi con B corti y Labura con la frente en alto. Vamos a arrancar. Dale, arranca. ¿Sabes por qué? Yo te voy a decir por qué. Hace tiempo, este es un pedido especial, ¿sí? Este programa se lo dedico a Juan Chiespertino. Porque él me decía hace tiempo, me decía, hacete la tortilla de papa, yo quiero una buena tortilla de papa, porque la voy a hacer. Ahora viniste con la receta. Yo necesitaba una buena fuente para hacer, ¿sí? Una buena sartén. ¿Y dónde la conseguí? La conseguí en Bazar Ilusiones. En Olmos 363. Al frente del cole. Ya, claro, tiene bazar, de galería, tiene de todo. Entonces yo fui ahí, agarré y dije, soy del programa y... Te la llevas. Te la llevé. No le estoy diciendo que la gente haga lo mismo, ¿no? Llévasela con una tortilla también. Sí. Entonces ahora sí voy a hacer una buena tortilla de papa. ¿Cómo haces vos la tortilla de papa? Yo no hago tortilla de papa. Bien, perfecto. Perfecto. Dale, así me la remaste. Entonces yo te voy a agarrar. Yo te voy a decir cómo yo la hago la tortilla. Dale. La voy a cortar, ya que es tortilla española, la voy a cortar en forma de papas españolas. Ah, claro. Esto, simplemente, si las corto más o menos para que se cocinen más. Lo que voy a hacer es, mientras voy cocinando, voy a poner bastante aceite. Que ese aceite después lo voy a sacar, ¿sí? Lo voy a sacar, pero voy a usar bastante aceite para ir como friendo un poquito las papas ahí adentro, bien. ¿Sí? Uh-huh. Pero despacio, que yo, todo, mi demora va a ser ahí y después se va a hacer rápido. Porque a mí me gusta
que el huevo en el medio ni que quede muy cocido ni que quede babé, el punto claro. babé, sino que quede el puntito y que se caiga un poquito. Un poquito. ¿Sí? Te hago una pregunta. Dime. ¿Puede ser que tenga salame o algo de eso la tortilla? Chorizo colorado. Ah, algo chorizo de eso. Chorizo colorado, sí, pero... Esta vez no le va sí, a poner. No, Federico Clemente tenía que traérmelo y no me lo trajo. Ah, entonces, bien, no, bien. No, o sea, no va a ser tortilla española. Sí, nada más que tortilla para una española vegetariana. Claro, las españolas son vegetarianas. Sí, lleva chorizo colorado también. Pero yo agarré y digo, ¿para qué? Si yo lo que quiero mostrar es cómo se hace una tortilla. Porque, quieras o no, no es tan fácil hacer una tortilla. Mira, yo intenté no y le faltaron huevos una vez. Y después dije, no, ya no intento más. Claro, bueno, ese es uno. Mira que voy a agregar aceite, ¿eh? Después acuérdate que le vamos a sacar este aceite. Sí, lo voy a hacer con girasol, pero lo vamos a sacar el aceite y después vamos... Lo voy a hacer con girasol porque si lo hago con oliva me... firmo la renuncia, solo me voy, así que más vale lo hago con esto. Mira, le pongo manda bastante. La factura. Esta es la parte donde ustedes tienen que decir, bueno, aparte de ese aceite, como solamente se va a usar con papa, después lo podemos reutilizar para hacer de vuelta papas fritas, ¿sí? Tampoco es que voy a hacer una fritura bien, bien, bien sumergida, pero mira, ¿ves? Esto es mucho aceite si yo quisiera saltear algo, es muchísimo. Pero ahí estoy bien, mira, ¿ves? Ahí estoy bien. Escúchame, ¿no hay que salar antes de poner o se no, sala no, 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 después? Esto por ahora hago así. Después lo que voy a hacer, sí, una vez que tenga un punto de cocción medio, porque se va a terminar de cocinar ahí, sí, un punto de cocción y para darle el sabor de la fritura, lo vamos a hacer y después sí, cuando pongamos la cebolla, lo voy a rehogar con bastante cebolla, me gusta la cebolla, cebolla, huevo y papa. Es una tortilla. Cebolla, huevo y papa. Sí, sí, sí. Después, bueno, viene la variante con acelga, con espinaca, con lo que vos quieras. Pero estoy. ¿Vamos? ¿De a poquito? Dale. Entonces yo mientras voy cocinando, agarrá y decime qué vas haciendo vos. Bueno, mira el ruidito que hace. El ruidito este. Ese ruidito a fritura, te juro, al páncreas mío se muere. Vos ya no podés comer nada de esto. No, no, esto lo hago por mis compañeros detrás de cámara. Porque los quiero. Para que vean que los quiero. ¿Sí? ¿Qué tenemos que agradecerle, no? Los chicos. Siempre. Sí, Marquito, obvio, tal Bigote, cual. ¿Qué dice el gordo y la chica? El gordo y la chica. El gordo y la chica. La paciencia sobre todo. Y arriba, Juanchi y a Fer. Tal cual. Sí, paciencia, te tienen paciencia, vos, oh, yo la. Bueno, yo trato no de. No sé si es así, para mí es un poco más al contrario, pero bueno. Dale nomás, dale vos con esto. Bueno, yo voy a hacer los cuadraditos de limón. Es muy fácil, una receta muy fácil y rápida. Así que vamos a poner 200 gramos de azúcar. Esta receta también sí o sí es, o se podría hacer a ojo, digamos. Es una receta que te permite hacerlo a ojo. Más o menos, el tema de la harina, por ahí sí, si vos conoces un poco la textura para llevarlo al horno, ahí sí lo haces a ojo. Si no, mejor ir pesando los ingredientes. Ah, bien. Bueno, tengo 3 huevos. Los vamos a incorporar acá con el azúcar. Tres huevos. ¿De dónde los conseguimos los huevos? En Verdulería de los Nietos, en Boulevard 9 de Julio, 1616. ¿Cómo tenemos? ¿Cómo estamos teniendo? ¿Cómo estás con la...? ¿Cómo andamos este año? Sí, mirá, ¿y dónde lo rompemos? En Soldado Mármol. En Soldado Mármol, por supuesto, ahí en Suerdi. Bien, tenemos los 3 huevos. Lo que vamos a agregar ahora es aceite, 150 mililitros, ¿sí? ¿Qué color tiene? ¿Qué aceite es ese? Puede ser girasol o maíz. Ah, ¿y ese es de maíz? Sí. Ah, sachetita, ¿eh? Y esto lo vamos a... Sachetita, usa maíz. Y esto lo vamos a batir. Che, ¿cuánto le pusiste aceite? 150 mililitros. Bastante, ¿no? Sí. Bien. Es que le lleva también poco líquido. Claro. Sí, porque es huevo y aceite. Y medio limón, jugo de medio limón. Bien. Claro, por eso se llaman cuadrito de limón. Claro. Y para naranja sería un cuadrito de naranja. Claro. Bueno, una vez que ya lo tenemos incorporado, vamos a agregar ralladura de un limón y la... Vamos a cambiar de limón. Esto no me estaría funcionando, Polvi, ¿eh? Ah, yo te digo cómo es. Porque te lo rompió Camila Berrizán. Tenés que agarrar, vos decime a mí y yo lo hago. Dale, 3, 2, 1. Ralladura. Vos decime cuándo, ¿no? Un del limón entero.
¿Entero? Sí. Ah, entonces pará. Yo digo un poquito, saborizo, entero. No. Ahí está, mira, acá te doy mucho. Mucho, ahí va. Bien. Espera, tengo más, mira. Ahí va. Genial. Bueno. ¿Gusto? Toma, sí. Este es tu limón. No, ahora voy a cortar el limón. Córtamelo a la mitad. Y vamos a... Yo fui samurái. ¿Seguro? Y vamos a poner el jugo de medio limón. Si quieren ponerle más, no hay problema. Lo único que después van a tener quizá ponerle un poco más de harina. ¿Y si yo le pongo más limón y menos y la misma harina? Si le pongo, ¿para qué? Puede ser muy fuerte. No. ¿Qué nos pasa aquí en la cara cuando comemos limón? ¿Quieres comer? Si hay, tu pareja te sigue queriendo, ahí hay amor. Porque la cara es fea. ¿Quieres probarlo? Oh, te van a pensar que yo exagero. Te la estás bancando, ¿eh? Sí, porque si ya sabes comer. Ahí voy, Ahí viene. ¡Oh, mira! ¡Qué lindo! Y acá... ¡Es rico! ¡Ahora vino! Y tengo 225 gramos de harina 4 ceros y 2 cucharaditas de polvo de hornear, ¿sí? Si quieren saber la receta, acuérdense que está el código QR. Está toda escrita por nosotros, así que sí, ahí la ves. No sabes cómo es. Agarrá, acercá, celular y ponelo ahí. O si no, decí la palabra mágica. Sabores compartidos y te sale sola. ¿Te sale solo? Me muero si alguien lo hace. Sí, por mí no des ideas. Así que este programa va dedicado a Juanchi Pertino y a Cacho y a Norma Coria. Claro, ¿sí? Cacho y Norma Coria. Ello. Sí. A todo ello va, hoy hacemos tortilla. Tortilla. ¿Hacemos tortilla de patatas? Bastante lindo con unos cuadraditos de limón. No, yo sirvo para eso. Soy ahora actor. Sos español. Soy actor. Bueno, acá tengo una fuente enharinada y enmantecada. Vamos a llevarlo al horno 180 grados por más o menos 20-30 minutos dependiendo del horno. Y dependiendo, o sea, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Vos me vas a mostrar cuando nos demos cuenta? ¿Tenés un palito? ¿Como una capita de arriba o no? No, en realidad como yo me doy cuenta es que meto un palito tipo de brochet. Ah. Y si sale sin nada es porque ya está. Bien, perfecto. O un cuchillo. Bueno, mientras vos estás haciendo eso, sí, que lo mandás al horno, yo ya más o menos tengo listo esto. Entonces voy a agarrar y voy a poner en un lado todas las papas. Sí, fíjate cómo ya están. Ya están casi para cocinar. O sea, para comer, digamos, para consumir, perdón. Pero voy a dejar el aceite. ¿Te acuerdas que yo te decía, Córdoba? Sí. Que el aceite es mucho aceite. Yo no quiero este aceite. Aparte ahora voy a cambiar de aceite. Y ahora sí le voy a poner el aceite de oliva. Pero este aceite... Para hacer la tortilla. Para hacer la tortilla. Pero este aceite lo voy a guardar, ¿sí? Lo voy a guardar porque este me puede servir... Para mañana. En realidad no lo guardo. Pero tengo que decir que lo guardo por la economía. Lo voy a guardar... Mira que es bastante, mira todo lo que me sobra. Sí. ¿Entendés? Ya si comemos eso, todo bien con la fritura, pero tampoco sí, es para sí, que sí, sí. Nos caiga. Pesado. Sí, ni hablar, ni hablar. Esto es pesado, esto te cae un... Además se siente el gusto cuando el aceite es ya usado. Sí. Mira, esta vez saco acá. Podríamos usar un poquito de este, no hay drama. Sí. Yo voy a cambiar por el aceite de oliva. Un poquito nomás. Y vamos a rehogar la cebolla. Bien. Sí, le pongo cebolla, está bueno usar cebolla. Aparte va. Siempre una tortilla sin cebolla es como que no es tortilla, ¿sí? Mi abuela le ponía cebolla y pimiento. Acá empiezo. Vamos a salar un poquito la cebolla, más que todo para que sude. Sí. Estoy salando solamente la cebolla, después voy a salar todo lo demás. Y mientras hago esto, lo que voy a tener que hacer es... ¿Qué necesitas? Pará, vamos a hacer una cosa. ¿Qué?
Para que tengo que buscar algo más. Ya, me quedo así y vuelvo. Para que no tengamos con qué. Decime. Esto es la magia de la tele. Esto es la magia de la tele, ¿eh? Yo. Bien, voy removiendo acá un poquito. Me gusta poner un poquito de ají acá. ¿Sabes para qué? Para que me sude bien y tenga bastante picantón. Es más, si te das vuelta, me vas a encontrar pimentón español. Le voy a poner pimentón español. ¿Este? Sí, pimentón español, pimentón español. Le vamos a poner pimentón español. Este no sabe lo que es. Ojo con este, ¿eh? Picante, ya no, lo dijiste. No, es una cosa de loco. Es picante como yo bailando, una cosa así. Ah, bueno. Bien, voy. Más o menos, ¿cuánto? Porque este es un tema también, vos me dijiste que... Claro, yo le había puesto y me quedo corta. Bien. Más o menos cada 100 gramos de papa... Un huevo. Sí, 150 está bien. Pero también lo que vos podés hacer es... Buscás más o menos una cantidad que vos digas y después sí te tiene que tapar. O sea, si vos ves que tiraste y te falta, seguí agregando para que te tape. Para que yo acá voy removiendo bien. En este punto, si ustedes tienen chorizo colorado, en este punto... Le ponen. Lo ponen, ¿sí? En este punto. Sí. Va a sudar, va a sacar grasa, entonces hay que poner menos aceite. Claro. ¿Sí? Bien, acá. Yo estoy agregando... Ah, mira, uno salió doble... Con doble yema. Doble yema. Yo más o menos, ojo, te digo que... Ah, te llego con este. Este lo tengo, mira, de reserva. Por las y dudas. Y con esto vamos a batir un poquito. Sudé bien. Ahora voy con las papas. Sí. Sí, para que yo. ¿Querés que te bata esto? Dale, bátimelo. Voy con las papas de vuelta. Acá voy a salar las papas, Leti. ¿Sí? Sí. En este momento. Así. Salo las de adentro, las que se me cayeron no. Voy ahí. Le voy a poner un poquito de pimienta. No le voy a poner ají porque le voy a poner el pimentón. Pero no mucho, ¿eh? No mucho, realmente una pizca. Porque si no, ya no estamos excediendo. Ustedes le van a poner pimentón en su casa, pero miren cuánto, ¿eh? Apenas. Eso, nada, basta. Si yo no quiero que me colore acá, sino lo que quiero es que me saborice bien. Ahí voy. Siempre... Tuve el fuego fuerte. ¿Qué hago ahora? Cuando voy a agregar los huevos. Lo bajas. Lo bajo. A mínimo. Si ustedes en su casa tienen una hornalla que es bastante fuerte, sí. A mínimo lo ponen a corona. Porque si no se te va a quemar esa parte del huevo, ¿sí? Claro. Ahí voy. Más o menos acá acomodo, ¿ves? Vamos a acomodar un poquito para que me venga bien. Y ahí voy. Juanchi va a estar feliz, ¿eh? Mirá, no, Juanchi debe estar. Yo quiero creer que está diciéndome hermano en este momento. Quiero creer que me está diciendo hermano. Bueno, acá lo vamos a mover un poquito, fíjate, lo vamos a ir moviendo un poquito para que vaya coagulando de arriba, claro. De abajo hacia arriba, ¿sí? Un poquito acá. ¿Ves? Ahí voy. O sea, quedaron bien sumergidas las papas ahí. Bien sumergidas, ¿se ve bien o no? Wow, perfecto. Justo le calculé, ¿eh? ¿Viste? Sí. Ya a ojo se calcula. Ahí voy. A mínimo y voy a ir. Yo tengo la hornalla y voy a ir haciendo esto, de a poquito, siempre cada un minuto más o menos, así, ¿ves? Llevando de un lado a otro, llevando así. Esto lo estoy haciendo rápido, lo voy a hacer en cámara lenta. Así para que se cocine parejo, ¿sí? Pero como yo fui a basar ilusiones, agarré ahora en este momento y digo, no tengo ningún drama, ¿sí? Yo porque en basar ilusiones tengo eso, ¿sí? Tenemos en el horno, tenemos acá en la hornalla. Sí. ¿Querés que vayamos a una pausa y cuando Dale. Volvemos ya casi? Ya hacemos, ¿sí?, lo último. Dale, un ratito, pausa y ya volvemos. Paso todo el día pensando en vos. Bueno, acá estamos de nuevo con la tortilla de polvi. Yo ya saqué mi masa de limón para que vean. Acá está. Wow. Tiene olor a limón, ¿no? ¿Eh? Tiene olor a limón. Sí, tiene olor a limón, sí. Recién estábamos hablando de cuando hacíamos limón en Córdoba y tiene. Ah, vos hacías limón. Sí, hacía cosas de limón. Sos un árbol. Yo tengo la. Mirá. A ver cómo va eso. Yo hice guau ahí, ¿no? Hacé guau. 3, 2, 1.
¡Wow! Usted también atrás, atrás, ¿ves? A ver, ¡Wow! ¡Ah! Y Fede Acevedo no hizo. Ahora lo doy vuelta, ¿sabes por qué lo doy vuelta? Porque tengo esto acá de hacer ilusiones, que hago así y ya está. Ahora, sí. Vamos a aprender acá. ¿Qué vas a hacer, Poli? Sí, porque es para alargar un poco el programa, sino muy cortito, porque la gente va a decir, que esto sí. dura 23 minutos. Sí. No, vamos a agarrar y vamos a hacer, porque nosotros pensamos en todo. Yo tenía acá, mira, vamos a poner un poquito de aceite de oliva. Bien. Tengo, no pude ir de mi papá a robarle el romero. Ah. A pedirle el romero. Ah. No pude ir. Pero tengo romero seco. Bien. ¿Sí? Entonces le voy a poner mucho romero acá. Ahí voy. Cherries, completitos así, ¿eh? Necesito que me exploten acá adentro. Y si están un poquito quemados, mejor. Me va a servir. Yo lo que quiero es que se quemen, ¿sí? Ahí voy. Ese sonido es porque los lavé, ¿sí? Los lavé. Y porque ellos cantan más porque son de verdulero, nietos. ¿Entendés? Ahí voy. Mirá que le pongo. Sí. Mirá. Romero. Le pongo. Mirá. Mucho romero. Lluvia de romero. Le vamos a poner sal, lógicamente. Y si me pide un poquito más de aceite, le ponemos un poquito más de aceite. Pimienta, nada más que pimienta. Decime vos basta, que para basta, vos... Basta. ¿Vamos, no? No, hasta ahí. Ahí está, estoy desenroscando. Basta, dale. Y acá está la magia de la tele. Estas son... ¿Viste? Hacemos seguido. Me gusta. Agarrás ahí. Mirá. Sí. 5, 4, 3, 2. ¡Wow! Acá wow. ¿Querés desglasar? Agarrás así. Siempre tenés que tener un poquito. Siempre en tu casa tenés que tener un poquito de... Ah, vos lo tenés ahí escondido encima. Ahí está, ¿eh? ¿Qué es eso? Tengo José Cuervo, tequila. ¿Ya te fuiste a la parte mexicana? Tequila, Claudio, y estábamos... Tenés razón. Sí, estábamos en España ahora. Tenés razón. Mirá qué es eso. Mirá qué es eso. Listo, los pozos quemados, los tomates quemados. Cherry flambeado. Ah, cambiale, editor. Poné cherry flambeado. Ahí ya está, mirá. ¿Ves cómo queda eso? Y necesito. Acá, bajo un poquito. Sí. Bajo un poquito y vamos a esperar que se me quemen un poquito. Bueno, ¿querés que yo empiece esto? Dale nomás. Vamos a hacerle la cubierta, que es muy simple también. Acá tengo 150 gramos de azúcar impalpable. Ah, esta es impalpable. Sí, es impalpable. Sí, impalpable. Bien. Y le vamos a ir agregando jugo de limón y vamos a mezclar. El jugo de limón nos va a dar la textura que nosotros querramos, si queremos más líquido o no. Por eso lo vas a ir haciendo a ojo y según lo que te guste, ¿no es cierto? Bien. Pero más o menos es un limón. Un limón, casi, más o menos. Y eso se remueve y ya está. Es una cubierta, es una cubierta nomás. Claro, eso le va a dar más sabor todavía al limón, o sea. Sí. Ahí va a estar realmente un cuadradito de... Se me fue una. Yo acá voy dejando, necesito que se me rompan y que estén bastante doraditos, casi quemaditos, ¿eh? ¿Ahí nomás? Sí, y ¿sabes qué? Para decorar, después yo te voy a pedir que me rayes un poquito. Dale. ¿Querés que corte el césped también? No, eso no. ¿Y? Va, aunque si querés, tengo mucho pasto. ¿Sabes cuál es el drama de esto? ¿Qué? Está saltando el limón en los ojos. Ahí bueno, ay, no, mira. Si no, no importa. Ah, yo se lo cago. Mirá. Sí, como el de la otra vez. A mí, esto me gusta, ¿ves? Así, ahí. Sin la parte blanca. Sí. Bueno, ahí tenemos ya la cubierta, así que la vamos a echar. Y la vamos a esparcir un poquito, tampoco tanto. Sí, porque si no va a quedar mucho. Claro. Después esto se seca y se le hace medio crujiente. Sí. Acá tenés. Dale. Limón. Ahí se está acomodando. Sí, ahí vamos. Con mi tortilla. Sí. Porque no me puedo llegar a quemar. Vamos a poner en el medio, más a o ver. Menos.
muy y sale buena, la tortilla. ¿Eh? Sale la tortilla y pará, ¿no? Te pregunto, Polvi, ¿esto no lo vas a poner? Porque anduvieron sí, pidiendo no, de que no lo pongas. Esto es fundamental, esto es fundamental. Porque yo con esto acá me voy a hacer famoso. Ya se dijo a todo. Con eso me voy a hacer famoso. Si uno se hizo famoso haciendo así... Bueno, pero esto no es una mezcla que ya alguien le inventó. Es me la tienen tan ahí está, mirá. Así, bien quemadito, como me gusta a mí. Sí. Voy a agarrar una cuchara yo. Sí. Y voy. Esto, ¿sabes para qué lo hice? Alargar, ahí ya estamos. Vamos a poner acá en el medio. Vos vas a ver sola, te vas a dar cuenta sola. Uh-huh. Yo no te lo voy a decir, te vas a dar cuenta sola. Que me vas, vos vas a estar pensando, vas a decir, le falta algo verde. Sola te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces le tengo que poner. Mira ahí. Una torre de cherry, mirá. Nah, mira qué esto. Dedicado a mi amigo, Pachi Espertino. Bueno, yo corto esto y ya emplatamos, ¿sí? Eso es rapidísimo. Ya está mirando casi la capital. Ah, se hace muy rápido. Rapidísimo. Acá con el calor se seca un poquito. Sí. Bien ahí. Acá te corté yo. Dale. Tienen, mira, antes que vos termine, voy a dar un último tip. Dale. ¿Tienen ustedes una hornalla que le va fuerte? Hacen esto, sí. Mira. Están acá y hacen así. Lo levantan. Ah. ¿Sí? Levantan con esta cosa, no sé cómo se llama, esta porta hornalla, no sé qué es. La rejilla. Rejilla, hornalla. Regiornalla, hornarilla. Bueno, le ponen así, entonces le va a dar más el calor. Si no tienen tapa, ¿sí? Si lo pueden poner con cualquier cosa, así le va a convenir. Espera. Deja un poco para después. Bueno. Deja un poco para nosotros. Mira. ¿Por qué todo para la gente? ¿Y nosotros? ¿Y los otros? Ahí va. ¿Y yo como con eso, eh? ¿Vos comés esto? Sí, me encanta, me fascina. Sí, me fascina el limón. Ahí está. Buenísimo. Para, uno más. ¿Cómo vamos? Ahí está. Cuadradito de limón y tortilla española con unos cherries. Es como dije, flambeado. Cherry flambeado. Voy a sacar la tabla, ¿sabes para qué? Para que sea la foto final. Esta es la foto final. Vení. La foto final. Ustedes nos vemos la semana que viene nos en otro programa pues. De Sabores Compartidos. That it would last and it would last. And look into your book of rules and tell me what you see. Am I all